Sosialisten Biltzar Nazional hau deitzen dugu gaur urrengo hautezkundetarako udal handien kandidaturak onartzeko. Eta hautagaitza onak ditugula esan beharra dago. Hautagaitza sendoak, pluralak eta integratzaileak. Gure udal eta batzar nagusiak eserleku sozialistekin betetzeko hautagaitzak. Hori izan behar da gure helburua. Zinegotzi eta batzarkide sozialista ugari lortu. Euskadin beste motatako politikak sustatzeko, berdintasunaren aldeko politikak alde egiteko eta enplegua sortzeko zerbitzu publikoak baita ere defendatzeko. Euskadin, esaten dugun bezala batzuetan, gerriko gorri bat eraiki nahi dugu. Alderdi popularra eta alderdi jeltzalearen politika antisozialekin amaitzeko. Decía que celebramos hoy el tercer Comité Nacional desde que pasamos los Congresos, desde el Congreso Extraordinario de septiembre, tercer comité en estos seis primeros meses de andadura de esta nueva Ejecutiva. Y estamos a dos meses de las próximas elecciones municipales y forales, unas elecciones que son trascendentales para nosotros, para los socialistas vascos. Hoy nos toca aprobar las candidaturas de los municipios. de máis de 20.000, de 20.000 a 50.000 habitantes. E venimos además con unas moi buenas candidaturas. E sé, sé tamén que estos procesos son sempre complicados, no é fácil e nunca satisfacen a todos, pero creo sinceramente que hemos conseguido hacer unas magníficas candidaturas, fuertes, solventes e con unha gran capacidade de consenso. Unas candidaturas además que combinan experiencia e juventud, preparadas para ofrecer certezas en estos tiempos de grandes incertidumbres. La edad media de nuestros candidatos y candidatas es de menos de 47 años. El 70% de, de los candidatos tiene menos de 50 años y son, como decía, unas candidaturas integradoras, en las que se ha dado entrada a un buen número de independientes. Y eso es muestra de que somos un partido abierto y plural y que además, una vez superada la etapa del terrorismo, mucha gente se ha acercado a nosotros y ha apostado por integrar nuestras listas, por ponerse en la primera línea de la política. Nuestras casas del pueblo, ya lo sabéis bien, no son ya los búnkers que teníamos en el pasado donde nos protegíamos de los ataques de los terroristas, sino que se han convertido en espacios abiertos de encuentro para la ciudadanía. Y tenemos unas candidaturas plagadas de caras nuevas. Hemos renovado casi el 80% de las candidaturas en los municipios de más de 20.000 habitantes. Tenemos nuevos cabezas de lista para las tres juntas generales y para las tres capitales vascas. Candidatos nuevos y candidaturas renovadas que seguirán el ejemplo de nuestros alcaldes en Irún, en Eibar. En Portugalete o en Baracaldo, por los que seguimos apostando y por los que esperamos que sean ejemplo para todos los demás. Aquí tenemos hoy un Partido Socialista renovado y fuerte, un partido que afronta con fuerza y con energía esta nueva etapa que se abre hoy en la política vasca. Aldedi Socialista Berribat Garay, Garay Berribateraco. Y lo tenemos que demostrar además, esta renovación el próximo mes de mayo, en las próximas elecciones. Tenemos que llenar los ayuntamientos vascos y las diputaciones de concejales y junteros socialistas, levantar, como hemos dicho en alguna ocasión, un cinturón rojo que nos defienda de las políticas antisociales del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco, para desarrollar políticas desde la igualdad, desde la solidaridad, desde la defensa de los más necesitados con una visión mucho más justa de la sociedad que nos rodea y que choca frontalmente con la forma que el nacionalismo y la derecha tienen de entender y de gestionar el espacio público. No somos lo mismo y no queremos lo mismo, y es aquí y ahora cuando más necesarios somos los socialistas. Es aquí y ahora cuando nos hace falta, más que nunca, el liderazgo de los socialistas en todos los pueblos y ciudades vascos. Somos personas en las que se puede confiar, porque sabemos gobernar, tenemos experiencia de gobierno, somos un ejemplo. Allí donde lo hacemos, los vecinos están mejor. Se mejoran los servicios públicos, se piensa en el comercio como motor de la economía local, se invierte en industrias innovadoras. Es aquí y ahora cuando más falta hace que entremos con fuerza en las instituciones para cambiar las políticas públicas, para hacer frente a las crecientes desigualdades, para luchar contra el paro, para defender los servicios públicos y también para combatir de forma decidida contra el fraude. Porque frente a la resignación del PNV, que está consolidando una Euskadi gris y sin ambición, frente a la España que está construyendo Mariano Rajoy y el Partido Popular, que deja abandonados a su suerte y no genera más que desigualdades, los socialistas tenemos que ser y representar la esperanza y la ilusión de toda esa gente que aspira a tener un país más moderno y más avanzado y con mayores garantías sociales. Porque... Estamos viendo cómo el gobierno del PNV, igual que hace el gobierno del PP, se está agarrando a los escasos datos positivos que la economía muestra para hablar de recuperación. Pero no se puede hablar de recuperación posible con 170.000 parados en Euskadi. No hay recuperación, además, si los pocos empleos que se crean son precarios y de escasa duración. Hoy, por ejemplo, en Euskadi, tenemos 108.000 empleos a tiempo completo menos que hace tres años y 26.000 contratos a tiempo parcial más que hace tres años. Que no nos engañen con los datos. No hay recuperación si donde antes había un contrato de ocho horas y ahora hay uno, dos de cuatro o incluso cuatro de dos horas. Eso no puede ser llamado recuperación económica. No hay recuperación con un 92% de temporalidad como la que tenemos en Euskadi. Y tampoco. Tampoco se puede hablar de recuperación cuando cada vez hay más gente mayor de 55 años que se queda abandonada a su suerte, que no consigue emplearse, que queda fuera de cualquier ayuda social y que no puede llegar a la jubilación y que cuando ésta llega es tan mínima, que no le llega ni al umbral mínimo de dignidad. No hay recuperación tampoco cuando mandamos a nuestros jóvenes a buscar empleo y solo encuentran pobreza. La cuestión no es si estamos saliendo de la crisis, la cuestión es si lo hacemos sin perder derechos y sin retroceder en la cohesión social que teníamos en este país. La salida que se está asomando de la crisis no nos gusta nada a los socialistas, porque no es una salida justa socialmente. Y los socialistas tenemos claro que otra salida es posible de la crisis. Los socialistas queremos un país donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, un país donde su ciudadanía tenga iguales derechos, iguales servicios e iguales obligaciones, y queremos también, y eso es muy importante en Euskadi, que el lugar de residencia no sea motivo de discriminación o desigualdad entre los ciudadanos. Queremos vivir en un pueblo o en una ciudad que sea no sea motivo para tener diferencias en los servicios. Queremos que vivir en el centro o vivir en un barrio no marque tampoco la diferencia en cuanto a los servicios que recibimos o los equipamientos o las infraestructuras de las que disfrutamos. Los socialistas, cuando gobernamos, gobernamos para todos, no discriminamos a nadie y nos rebelamos contra el uso partidista que de las instituciones están haciendo constantemente el PNV, el Partido Popular y Bildu. Piensan solo en los suyos. Siempre penalizan a los municipios que no gobiernan, desatienden las necesidades de muchos ciudadanos por el hecho de vivir en un lugar donde no les votan mayoritariamente. Y eso son políticas miserables que provocan que tengamos zonas donde el desempleo o la desigualdad superan la media de la, de la comunidad autónoma. Pensemos, por ejemplo, aquí en Vizcaya, en la margen izquierda, o en Álava, en el Valle de Ayala, o en el Bajo Deba, en Guipúzcoa. Por eso es fundamental... Que digamos a la gente que nosotros somos la única garantía de igualdad entre los vascos, que somos la única garantía para modernizar este país, que somos la única opción política que puede construir un país donde vivir sin conflictos, un país en el que nadie tenga problemas para decir lo que piensa en ningún sitio ni en ningún momento. A ello, a ello estamos dedicando toda nuestra iniciativa política, a cambiar el rumbo que están tomando las políticas públicas aquí en Euskadi a combatir las desigualdades cada vez más asentadas entre los ciudadanos vascos. Porque es por la igualdad por lo que los socialistas vascos apoyamos y alcanzamos un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Urcuyu. 185 millones destinados a defender a los que peor lo están pasando, para impulsar el empleo y para proteger y promover los servicios públicos. Es por la igualdad también por lo que estamos defendiendo y promoviendo iniciativas contra la pobreza energética o en favor de la conciliación familiar. Es por la igualdad también, por lo que le reivindicamos una y otra vez y le recordamos el compromiso que Urcuyu firmó con nosotros para crear un fondo de cohesión social, un fondo que innove el tercer sector, que garantice innovación en el cuidado a nuestros mayores, para consolidar el cuarto pilar del Estado del bienestar. Y es por la igualdad también que peleamos por un empleo estable y de calidad en Euskadi. Por la igualdad, reclamamos también la reforma del la Anvide, para que sirva de motor para encontrar empleo y que sea eficaz en la gestión de las demandas de empleo y de las ayudas sociales. Y también reivindicamos, por esa misma razón de igualdad, mayores inversiones en I+, D+, I, que esas las está enterrando el Gobierno del PNV. Innovación para crecer de manera sostenible, innovación para que nuestras empresas puedan competir fuera, en igualdad de condiciones con el resto del mundo, y que no sea a costa de precarizar las condiciones de los trabajadores o a costa de devaluar los salarios. Y es también por la igualdad por la que luchamos contra el fraude fiscal, porque no hay nada más injusto que que los privilegiados se escapen sin pagar la ronda que les corresponde, mientras los de siempre cargan sobre sus espaldas el coste de todo lo demás. Y es también por la igualdad por lo que hemos presentado una propuesta para un nuevo modelo de radiotelevisión pública vasca. Porque queremos una ITV para todos, que sea un servicio efectivamente público, que represente la pluralidad del país, que fomente el uso del euskera y que se adapte a la realidad del siglo XXI y a la realidad audiovisual. Y va a ser también por la igualdad, por la que vamos a seguir peleando por un modelo de país más justo, más eficiente y más igual, un país en el que tus derechos y tus servicios no vengan marcados por el territorio en el que vivas, sino simplemente por tu condición de ciudadano vasco. En definitiva, queremos un país más igual y un país más moderno. Y es por la igualdad por lo que nos estamos moviendo los socialistas. La igualdad es la causa que nos mueve en política. Y esta, esta es nuestra hoja de servicios de estos últimos seis meses. Porque nosotros no somos lo mismo, no queremos las mismas cosas. Y desde logo, no vamos a permanecer de brazos cruzados en la oposición mientras vemos como o la desidia o la incapacidad de un gobierno impide que este país avance y que se tiren por la borda tantos avances que tantos años nos han conseguido nos ha costado conseguir a tantos. Y esa misma inquietud Este mismo compromiso es el que tenemos que trasladar a todos y cada uno de los ayuntamientos vascos y a todas las diputaciones vascas. Las siguientes elecciones de mayo deben ser la ocasión para construir la trinchera de la igualdad en Euskadi. de auetan, verdintas una defenda checo, leenengo trinchera eraiki beardugu Euskadi. Porque nosotros tenemos proyecto, tenemos ideas y lo estamos demostrando. El sábado, por ejemplo... Estuvimos en Donosti, de la mano de Ernesto y de Denis, hablando de sostenibilidad e infraestructuras, aportando sensatez a un territorio en el que la irresponsabilidad de la gestión de Bildu ha llevado a un debate sin sentido sobre las basuras, que solo lo ha creado Bildu. O el domingo, aquí en Bilbao, estuvimos con Carlos y con Alfonso con propuestas para poner el empleo en el centro de nuestras políticas, apostando por el diálogo social, por planes de empleo locales. Apostando también por una industria innovadora, por los emprendedores locales, con propuestas también que tenemos de lucha contra el fraude. Propuestas innovadoras que han anunciado ya nuestros candidatos a diputados generales, como son la de duplicar el número de inspectores fiscales y agentes tributarios, o intensificar aún más si cabe el traslado de información entre las administraciones tributarias, y también. Algo muy importante, hacer públicos los nombres de los condenados por delito fiscal o blanqueo. Estas son nuestras propuestas y pronto vendrán muchas más. Proyectos e ideas para construir una sociedad vasca más moderna, mucho más adecuada a los tiempos, que nos garantice a los vascos tener iguales derechos independientemente de dónde vivamos. Y tenemos que confrontar nuestro proyecto contra el PNV contra el proyecto que tiene el PNV, porque tenemos una visión de país radicalmente distinta. Un PNV que es soberbio y arrogante, que cree que este país se puede gestionar como si fuera suyo porque es que lo siente suyo. Un PNV que continúa gobernando de forma opaca, que se niega a dar información al Parlamento, por ejemplo, sobre contratos, o que no dialoga con las fuerzas sociales. Un PNV que se piensa que nadie puede cuestionarle su forma de gobernar. O un PNV que hace poco... Acusaba a la justicia de actuar con intereses políticos. Y como reflejo más claro de ello, la imagen de ese lendacari, altivo e intransigente, enfrentándose cada dos días a los trabajadores públicos cuando protestan por su situación laboral frente al Parlamento vasco. Lo ha hecho con los trabajadores de Osakidecha, lo ha hecho con la Erchancha. ¿Quién se cree que es? No entienden nada. Poniendo en la picota a los trabajadores públicos, les acusan de privilegiados. Y no se dan cuenta de que con su actitud lo que demuestran es un desprecio absoluto por los servicios públicos, porque ellos son los últimos garantes de, una, de unos buenos servicios públicos a la ciudadanía. Les importa bien poco el servicio que se debe prestar a los ciudadanos vascos. Pero ya se les está cayendo la careta. Este es el PNV con el que tenemos que confrontar nuestro proyecto, porque queremos implantar nuestra forma de gobernar, que es mucho más tolerante y mucho más abierta. Una forma de gobernar que apuesta por el diálogo, por la escucha activa, por los acuerdos entre diferentes. Un modo de gobernar más colaborativo entre las diferentes instituciones y entre las instituciones y los ciudadanos. Oridag, Eur estilo A, Socialisten, estilo A, Hustis, Contraco A, pero también confrontar con Bildu que se ha quedado sin crédito en Guipúzcoa después de esta legislatura basura, no solo por el monotema que la ha dominado, sino también por la ausencia de criterio en las demás políticas. Cero políticas de empleo, cero política industrial, cero defensa de los servicios públicos, solo bronca, solo política sectaria. Es justo lo contrario a lo que los socialistas representamos y a lo que la sociedad guipuzcoana necesita y reivindica. Solo ruido y solo pancarta. Basta ya. Y también tenemos que confrontar con un PP que, aunque es irrelevante en Euskadi, es demoledor en España. Un PP que es insensible a los problemas de la gente, que recorta derechos, que está abandonando a su suerte a miles de ciudadanos. Un PP que, además, aquí en Euskadi, en Álava, donde gobierna, ha trasladado el modelo de Estados Unidos, ¿no? de la Alabama de 1950 a la Euskadi del siglo XXI, un modelo de segregación, de división entre ciudadanos, recurriendo a discursos demagógicos, como ha hecho con las políticas sociales, trampeando datos, criminalizando a un colectivo, todo a costa de un puñado de votos. Estos son los adversarios que tenemos enfrente y este es el escenario en el que tenemos que batallar. Pero estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Estoy convencida de que las próximas elecciones de mayo van a llevar a las instituciones vascas, al conjunto de los ayuntamientos y a las juntas generales una marea de concejales y junteros socialistas para dar un giro a las políticas anacrónicas que tenemos en este país, antisociales que hacen los nacionalistas y la derecha. Estamos levantando cabeza, estamos empezando a coger el vuelo. Lo hizo Pedro Sánchez en el debate de política del Estado de la Nación. Susana lo va a hacer este domingo ganando las elecciones en Andalucía. Y a nosotros nos toca en mayo dar el tercer paso, recuperando para la ciudadanía nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones. Estamos otra vez en marcha, los socialistas, Berriro, Marchan, Gaudé. Tenemos gente, tenemos proyecto, así lo demuestran nuestros programas y nuestras candidaturas. Y ahora toca salir a la calle a ganar, compañeros. Muchas gracias.